Hola, bienvenidos nuevamente a la cocina de Lina. Hoy les voy a preparar un rico y delicioso puré de papas con tocino, bien cremosito. Y pues si están interesados, los invito a que se queden conmigo a ver todo el proceso. Bueno, pues miren, aquí tengo tres papas. Las voy a lavar muy bien y las voy a pelar. Y tengo 5 rebanadas de tocino. Esta barrita es de 8 onzas, solo le voy a poner la mitad, que vienen siendo 4 onzas. Tengo mantequilla, esta es con sal, es media taza, son 4 onzas. Y aquí tengo sal de ajo. Y tengo pimienta negra molida. Y pues es todo lo que vamos a necesitar y comenzamos. Bueno, pues ya las lavé, ya las voy a pelar. Bueno, ya las pelé, las voy a partir en rebanaditas para ponerlas a cocer y así van a estar más pronto. Miren cómo están. No están muy gruesas y así se van a cocer más pronto. Y miren, aquí tengo esta olla, ahí le voy a poner las papas. Así las voy a dejar sin sal porque la mantequilla es con sal. Y luego el queso pues es un poco saladito también. Entonces mejor así las dejamos y después las voy a estar probando a ver cómo me queda de sal. Las voy a dejar hasta que estén bien suavecitas. Lo voy a cortar en pedacitos pequeños. Miren, ya tengo aquí mi sartén, ya voy a poner el tocino. Miren, voy a dejar este tocino que quede bien doradito, que quede bien tostadito. Bueno, pues este tocino ya está listo, miren cómo quedó, bien doradito. Ya lo voy a sacar de aquí para que se le estile toda la manteca. Qué rico, bien doradito. Bueno, pues miren, estas papas ya se cocieron, ya están bien suavecitas. Las voy a sacar de aquí del agua para machucarlas. Bueno, miren, ya tengo aquí las papas, ya las voy a machucar. Bueno, ya machuqué las papas, ya le voy a poner la mitad del queso crema. Tiene que estar a temperatura ambiente. Y le agrego la mantequilla. También esta está a temperatura ambiente. Va a quedar este puré bien rico, bien cremosito.
Le voy a poner una pizquita de sal de ajo. Y una pizquita de pimienta negra molida. Y la revuelvo. Huele delicioso este puré. Ahora sí ya le voy a poner el tocino. Ahora sí ya está listo este puré de papas, miren qué rico, bien delicioso. Y ahora sí listo nada más para disfrutarse con unas costillitas o con unas alitas de pollo, o con lo que ustedes gusten, o con un pollito al horno, con un pavo, va a estar rico todo esto. Bueno, pues ha llegado mi hora favorita, que es de probar este rico y delicioso puré de papas, bien cremosito y con tocino. Vean, aquí está el puré de papas. Miren qué rico. Bien cremosito, bien rico. Y con ese tocino está delicioso. Se lo pueden comer frío o se lo pueden comer caliente. De las dos maneras está delicioso. Vamos a probar. Realmente riquísimo. Muy bueno. Con unas costillitas en barbecue, costillas doradas, una carnita asada o con unas alitas. Con lo que ustedes gusten, este puré va a estar riquísimo. Realmente delicioso. Muy bueno. Bueno, mi gente linda, les deseo que pasen unas felices fiestas. Los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo y un besote a todos. Bueno, pues es todo, mi gente linda, se los agradezco mucho de todo corazón por todo su apoyo. Y pues ya saben, si les gustó, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo. Y encender la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Enorme bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video. Bye.